Estamos ya en uno de los altares ceremoniales, estamos arriba tomando lo que es la vista panorámica. Bueno, al frente encontramos el otro altar ceremonial, en este caso sería el oriental, que es considerado más importante por la ubicación que tiene, ya que para el imperio inca el este fue su lugar sagrado por la salida de su dios principal, el Inti, el sol. Acá tenemos una escalera muy amplia y muy empinada, la comparación de la que subimos recién. Tenemos una parte original que tiene 30 escalones, que es la última parte, muy bien conservada. En cambio, los restantes, que es la parte restaurada, por ahí está un poco ya más movidita la piedra. Tenemos muros de contención al costado que también están originales. Es un lugar donde se cree que se hacían prácticas religiosas para poder estar ellos más en contacto con su dios estando en una mayor altura. Se aprecia muy bien lo que es la salida del sol estando en ese lugar también. Y bueno, abajo, entre medio de estos dos altares, vamos a encontrar lo que es la Ucaipata o Plaza de Armas, que sería toda la parte administrativa, ya que este lugar se lo determinó de que fue un centro administrativo más que todo, como una capital de provincia, quizás una de las más importantes en la parte sur del imperio. De la Ucaipata o Plaza de Armas, lo estamos tomando un poco más de cerca y se puede ver el espesor de la muralla. Se habla de que respeta el trazado urbano del Cusco en pequeño, que es lo que vamos a ver ahora, más o menos cómo está ubicada la plaza, los galpones, el centro ceremonial y todas esas cosas. Estamos viendo lo que es el muro perimetral de lo que es la Ucaipata o Plaza de Armas,
que sería el lugar a donde ellos se concentrarían para hacer sus reuniones o recibir algunas órdenes también del jefe supremo. Y en algunas partecitas tenemos una restauración a donde está un poco más elevada la pared. Es un cuadrado muy grande, a donde adentro se encuentran solamente las construcciones monumentales, no así ningún tipo de vivienda. Pared conserva, o sea, la línea negra, que es lo que siempre va delimitando hasta donde se conservó la construcción y a partir de eso se va restaurando. En ese caso se encuentra un poco más arriba, en parte tiene todavía pared original hasta arriba de esa construcción se pudo determinar una especie de banqueta llamada tiana para el lado de la pared norte, que se cree que posiblemente era el lugar a donde el jefe o curaca podía sentarse y desde ahí presidir las ofrendas o rituales que se podían hacer arriba de esa construcción. Recibe el nombre de Callanca en quechua. Este lugar se lo determinó de que podía haber funcionado como un lugar a donde ellos podían reunirse en las ceremonias o reuniones en días de lluvia, ya que contaba con un techo a dos aguas como se ve los hastiales. El techo se ha determinado de que fue de madera del lugar, ya sea el algarrobo, el chañar o el cardón, y después la paja y el barro arriba. Asimismo, las paredes, ahí se puede apreciar muy bien lo que es el doble muro, con el encastre de barro y piedra más pequeño. Presenta sus puertas principales, ubicadas de una manera este y oeste. Las puertas son trapezoidales. Se encuentran cuatro puertas laterales en uno de sus costados que posiblemente eran para que dieran su frente hacia lo que era el trono, el escenario sagrado. También posiblemente podrían haberse guardado tributos que luego se habrían llevado al Cusco, al Inca o autoridad máxima.